Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a este su canal. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo como siempre, muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por tomarse unos minutos de su valioso tiempo para acompañarme en este video. Si eres nuevo visitándome, te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que este te avise cada vez que hay nuevo video. También te invito a que me sigas en estas otras redes sociales como Instagram y TikTok, ya que por aquí suelo subir fotografías y pequeños videos. Y bueno, en el día de hoy te estaré hablando acerca de esta hermosa planta que se llama Angelonia, así que acompáñame a ver todos sus cuidados. Y pues bien, la planta Angelonia da la apariencia de una planta delicada, pero es todo lo contrario. Si bien es cierto, es una planta muy hermosa, pero es de muy fácil cuidado. Esta planta también le suelen llamar dragones de verano por la apariencia de la flor, ya que se asemeja a pequeños dragones. Durante la época de verano y en climas cálidos, esta planta les puede durar mucho tiempo. Aquí donde vivo, esta planta es anual, ya que no soporta las bajas temperaturas. Acerca de las flores de las angelonias, estas crecen en forma de espiga verticales en las puntas de los tallos principales. Sus hojas son estrechas y alargadas, pequeñas y puntiagudas de color verde intenso de bordes irregulares. Desprende un agradable aroma a frutas con una cierta semejanza al aroma de la manzana. La angelonia es una planta originaria de México, florece abundantemente durante el verano y continúa haciéndolo hasta otoño. Esta planta es perfecta para plantarse en jardineras o macetas. Para las angelonias se necesita un sustrato que sea suelto y esponjoso. Se puede utilizar la tierra de hojas y palitos descompuestos. Esta tierra es llamada mantillo o turba. Y para que tenga un buen drenaje se le puede colocar perlita. Y si no consiguen la perlita pueden utilizar la cascarilla de arroz que le va muy bien. Esta planta es de muy fácil cultivo, no requiere de grandes mantenimientos, pero sí necesita de un riego óptimo. Así que antes de regar, debemos de chequear el sustrato de la planta para no regar en exceso, ya que esta planta es débil a los encharcamientos y sensible al exceso del agua. Es más resistente a la sequía, así que en lo personal yo le doy riego 2 veces por semana. La angelonia es muy resistente al sol directo, así que yo la tengo donde recibe sol el día completo. Y le ha ido muy bien ya que estas plantas necesitan de sol para agarrar energía que necesitan para florecer continuamente. Ya que si no reciben al menos 6 horas de luz solar directa, tendrán piernas largas y floraciones escasas. Las plantas angelonias se reproducen por semilla, esquejes o división de la planta. En climas cálidos podemos sembrar las semillas directamente en exterior en primavera. En climas más fríos es conveniente sembrar en interior para después colocar las macetas en exterior ya cuando el riesgo de heladas y frío intenso haya pasado. Se tiene que mantener el sustrato ligeramente húmedo para que las semillas germinen. Las semillas pueden germinar de 3 a 6 semanas posteriormente a su siembra. El otro método de reproducción es por método de división de la planta y este es el método más fácil y efectivo para propagar esta hermosa planta. Así que lo que se va a hacer es con un cuchillo afilado se corta el cepellón dividiendo la planta y así de esta planta tendremos 2 hermosas plantas. Las angelonias son plantas con gran cantidad de flores, por ello demandan gran cantidad de nutrientes que le ayuden a formar y mantener nuevas flores. Así que para lograr esto, vamos a colocar un fertilizante de lenta liberación a la hora de trasplantar esta hermosa planta. Podemos utilizar el fertilizante Osmocote o el que ustedes tengan a la mano.
Pasando un mes de haberle colocado este fertilizante, podemos empezar a colocar un fertilizante soluble cada 2 semanas. Este fertilizante tiene que ser rico en potasio para que siempre esta planta esté frondosa con hermosas flores. Esta planta no soporta las bajas temperaturas, por ello no es apta para climas fríos, por lo tanto, esta planta donde yo vivo, que es en zona 6 de jardinería de Estados Unidos, se trata como una planta de temporada, o sea, una planta anual, apta para finales de primavera hasta principios de otoño. Tendrá una mejora y su rendimiento y crecimiento cuando se encuentre en zonas de temperaturas cálidas durante épocas de invierno. Y estas zonas son de 8 a 11 de jardinería en Estados Unidos. En estas zonas es posible que se congele la parte superior de la planta, pero sus raíces quedarán vivas y estas brotarán ya cuando empiece la primavera. La angelonia es una de las plantas que más resiste a sufrir de alguna enfermedad o plaga, pero en ocasiones cuando nos pasamos de riego o mal cuido suele sufrir de la plaga de los pulgones. Las causas de esta plaga son muchas y entre ellas están la subida de las temperaturas o la falta de nutrientes. Esta plaga hace que la planta pierda vigor y disminuya su crecimiento y floración. Y es que los pulgones se alimentan de la savia de la planta. Este tipo de plaga es muy fácil de detectar, ya que ellos se sitúan en los embeses de las hojas y en los brotes tiernos de la planta. Un método fácil para combatir esta plaga es con el agua jabonosa. Y esto es, en 1 litro de agua colocaremos 1 cucharada de jabón para lavar los platos, lo colocamos en un pulverizador y se lo colocamos por la tarde, ya cuando el sol se haya escondido, para evitar quemar nuestra planta. En cuanto a enfermedades, suele afectarle el hongo oidio, pero es rara vez y suele ser afectada cuando se tiene en lugares sombríos y un mal drenaje. Así que para evitar esto debemos de recordar que es una planta que le gusta el sol directo y que para un buen drenaje hay que utilizar la perlita o la cascarilla de arroz. Recuerda que si te gusta esta clase de video, regálame un me gusta, comenta qué te ha parecido el video, cuéntame con qué nombre conoces a esta hermosa planta. Y si no te gusta comentar, déjame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este video. Y bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo en la distancia, así que cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y si Dios nos presta vida, pues nos vemos en un próximo video. Bye.